Hola amigos, buenos días. Bienvenidos al canal Mundo Estelar. Estas son las noticias de acontecer internacional. Kim Jong-un visita el mausoleo de su abuelo en el aniversario 26 de su muerte. El líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha visitado el mausoleo de su difunto abuelo y fundador del país para conmemorar el aniversario de su muerte, según reportó este miércoles la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, KCNA. Kim rindió tributo en el Palacio del Sol de Kumsusan, donde se encuentran los restos de Kim Il-sung, según la KCNA. En el recinto también se encuentran el cuerpo del difunto líder norcoreano Kim Jong-il, padre del actual líder e hijo del fundador nacional. La visita se realizó con el objetivo de conmemorar el 26 aniversario de la muerte de Kim Il-sung, quien falleció en 1994. Se desconoce la fecha exacta de la visita, pero normalmente la KCNA reporta las actividades del mandatario al día siguiente. La KCNA dijo que el líder norcoreano, junto con los participantes, rindió un gran homenaje a las estatuas de sus difuntos abuelo y padre. Agregó que los participantes fortalecieron su voluntad férrea de mantener la idea revolucionaria y las proezas de Kim Il-sung y Kim Jong-il, y demostrar plenamente al mundo entero la fuerza de la poderosa y digna Corea socialista, donde los sueños y el ideal del pueblo se hacen realidad bajo el liderazgo del líder supremo. El líder norcoreano fue acompañado por sus asesores claves, incluidos el líder número 2 de facto del régimen, Choe Ryong-hae, el vicepresidente del Comité de Asuntos de Estados, Park Pong-hoo, y el primer ministro Kim Jae-ryong, según la KCNA. La visita del líder norcoreano al mausoleo coincide con el viaje del enviado nuclear de Estados Unidos, Stephen Biegun, a Corea del Sur, con el objetivo de discutir sobre las maneras para desnuclearizar Corea del Norte. La KCNA no mencionó comentarios del mandatario sobre las reuniones con Estados Unidos. Gracias por visitar el canal. Compártelo y suscríbete a Mundo Estelar.